Villamorra Cine Center hicimos una función especial de la película Paper Towns, donde mezclamos un poquitito el mundo de la moda con el cine, por supuesto. Las cámaras de Fashion TV estuvieron presentes con un material súper lindo. A continuación, vemos las entrevistas que hizo York Aveiro para Fashion TV. Nos encontramos con la señora Celina Tardivo en el estreno de Ciudades de Papel, ¿verdad? Celina, ¿ya viste algo en la película? ¿Qué te pareció? La película, la verdad que vimos como un anticipo. Es una película romántica, súper linda, súper tierna. Chiara de Lavín, ¿qué referencia tenés? Es una figura muy conocida en el mundo de la alta moda y de la marca mundial, ¿verdad? Y sí, ella es una mujer súper conocida, es para inclusive para las teenagers, para las adolescentes, es como son re fans de ella. ¿Cómo estás, Astrid? Súper bien, Anesia Yorkie. ¿Qué te parece la incursión de Chiara de Lavín? Me parece que es una actriz buenísima, porque hacer todas esas campañas, convencerle a todos esos grandes diseñadores que le elijan a ella, definitivamente tiene unos dotes más allá de simplemente ser linda y por supuesto que inteligente. Me parece súper interesante y aparte habla mucho de la mujer de hoy, que no precisamente buscamos ser lindas o estar coquetas, sino que transmitir algo más allá. La personalidad, los conocimientos, la preparación, la educación, y eso es sumamente interesante porque le da ese je ne sais quoi, ¿verdad? Aparte, ella transmite eso con las redes sociales, se hizo una mega estrella. Estamos con Carolina López Moreira, ella es la encargada en Paraguay de traer Ricky Sarkany. Obviamente esta película está muy relacionada con el mundo de la moda, el arte y el cine, obviamente. ¿Cómo estás, Caro? Súper bien. ¿Qué sabes acerca de Chiara de Lavín? Una bloguera súper famosa de la moda, por supuesto. Referente mundial, ¿verdad? Porque sí. Entendamos de que ella es una de las musas de Karl Lagerfeld y abre y cierra los desfiles de Chanel, sí, y todo. Sí. ¿Había su vinculación con la actuación y con la película, con el cine? Sí, súper famosa. La película es una historia de amor. Estamos con Jazmín Gil, una de las artífices de que esta película esté acá. ¿Cómo estás, Jazmín? Súper bien. ¿A qué se debe este estreno y qué interés tiene mezclar, obviamente, algo que está siempre muy en la mano, que es la moda y el cine, ¿verdad? Así mismo. Como saben, el estreno de la película Ciudades de Papel es una película en donde la protagonista es una bloguera súper famosa que todos le conocen. Y en todo el mundo el estreno de esta película estuvo asociada a las mejores marcas del mundo. Bueno, le invito a todas las chicas fashion de Paraguay, de Asunción, que vengan a ver la película Ciudades de Papel. Están invitadísimas al Villamorra Cine Center. Como pudieron ver, la cobertura de Fashion TV de la función especial de Paper Towns estuvo excelente. Les esperamos acá en el Villamorra Cine Center.